Hola y bienvenidos una vez más. Hoy los saludo desde la Casa de las Américas, lugar emblemático para el encuentro de la intelectualidad a nivel latinoamericano. Esta semana, Eduardo Galeano cumplió su primer año de fallecido y Revelarte quiere dedicar este espacio a su vida y obra, dado que él fue un defensor de la igualdad y un militante de la solidaridad y el humanismo. Dejó en alto las letras latinoamericanas, mostrándole al mundo las venas abiertas de este continente. Eduardo Galeano dejó atrás el miedo a vivir y nos enseñó a soñar con la posibilidad de un nuevo mundo, que se da recuperando la fe en la humanidad y en su capacidad creadora y transformadora. Además de un enorme legado literario, Galeano nos dejó un ejemplo de vida sencilla y plena. La utopía lo hizo recorrer toda la América Latina en búsqueda de un mejor mundo en el que quepamos todas y todos y sobre todo en armonía con la Madre Tierra. En definitiva, Eduardo Galeano, otro imprescindible. ¿Cuál va a ser el destino de América Latina? Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? Y como estamos en los días de los sueños colectivos, me despido con el derecho a soñar. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible.